buenas tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a estos enlaces comunitarios de Multimedios Quisqueya USA. En la tarde de hoy, la divertida tertulia cultural. Este programa se transmite por tvhispani.com, por Dominican Networks, por Facebook Live, por Multimedios Quisqueya USA, por YouTube, por Antena Caribe TV y ahora también por las plataformas mundiales de Roku y Amazon Fire TV. Ahí nos pueden encontrar como Quisqueya USA Radio TV. De igual forma, pues como siempre les indicamos de qué se trata la fotografía al fondo. Y la fotografía al fondo, esa es precisamente, esa es una de las playas en la isla, de las Islas Galápagos. Y quisimos poner esa fotografía y otras más, ya que un día como hoy, 10 de marzo, pero del año 1535, se produce el descubrimiento de las Islas Galápagos. Luego de que la nave que transportaba a Lima, al obispo de Panamá, esta nave se desvió de su curso por las corrientes marinas, los vigías descubren un archipiélago que no figura en las cartas marinas a 972 kilómetros de la costa americana. Una expedición explora las islas y descubre insólitas especies de reptiles, pájaros, lobos marinos y gigantescas tortugas. Las islas reciben el nombre de Archipiélago de Colón, pero pronto pasan a ser conocidas como Galápagos en referencia a los quelonios descomunales que las habitaban. Desde 1832, el archipiélago de las Islas Galápagos corresponde a Ecuador, que las ha convertido en un parque natural para proteger a las especies únicas que se encuentran en el sitio. Bien, señoras y señores, pues ahí teníamos varias fotografías de las Islas Galápagos, pero de inmediato vamos a pasar con nuestro panel que tenemos para hoy, ya que hoy vamos a tener una velada extremadamente interesante, ya que la velada de hoy se trata del encuentro con los periodistas, el encuentro que siempre tenemos con los periodistas y el panel. Y de inmediato vamos a ir saludando al panel rápidamente desde Miami, Florida. Saludamos a nuestra copresentadora Luisa Sánchez. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, panel. Virgilio García, Fernando Almanzar, José Enrique, que está ahí, qué bueno. Pablo Rodríguez, José Vázquez y doña Isabel, que me imagino que debe estar por ahí. A Vilma, hello a todos y a todas las personas que están ahí viéndonos y escuchándonos. Gracias por estar presentes. No se olviden de compartir el programa y de darle like si ven las cosas que les gustan o si tienen algún tipo de cuestionamiento, pregunta, con mucho gusto nosotros se las contestamos. Así que gracias, gracias por estar ahí. Gracias. Desde Santiago los Caballeros, Pablo Nelson Rodríguez. Bueno, buenas noches, muy buenas noches a todos. Un placer compartir con ustedes. El panel está enriquecido hoy con muchos panelistas. Por lo tanto, voy a decir en general un abrazo a todos. Especialmente voy a mencionar a Vilma. Y como siempre, qué placer compartir con los amigos que registran la teleaudiencia de este programa y comparten con nosotros esta temática. Bienvenido al maestro, profesor nuestro, Fernando Almanzar. Un placer. Gracias. Desde Miami, Florida, también el maestro José Vázquez, que tenemos un estreno mundial hoy. Bueno, una velada hermosísima esta tarde. Bueno, y muy informativa, porque tenemos dos lumbres aquí, una en Santiago y otra aquí en Miami, que nos van a alumbrar muchos temas que han sido en la palestra
Últimamente venía escuchando en la radio, el pobre Donald Trump le ha caído muchas cosas encima, pero bueno. Luisa, te saludo desde aquí. Luisa, ¿no tiene alguna actividad hoy? Porque tú estás siempre. Y eso, pero, que hubo una noche que no la pude poner, pero interesante. no, sí, ahorita voy a salir, hoy es viernes, tú sabes cómo es. Un video bueno, interesante. Mi querido José García, ese gran poeta, al cual he tenido el honor de sacarle varias melodías a sus canciones. Y como el invitado especial, bueno, ya los invitados, Fernando es parte de nosotros realmente. Creo que es uno de los íconos importantes para nosotros como periodista, como amigo y como persona. Así que te felicito, bienvenido. Y a todos los que están ya conectándose, por favor, den share. He visto que en mi lado nada más hay 2 shares. O sea, vamos a ver si logramos por lo menos 10, 15 shares en lo que va del programa. Adelante, pues. Gracias, Maestro Vázquez. Desde Sunrise, Florida, nuestro copresentador José Enrique García. Gracias, Virgilio, gracias. Un saludo afectuoso y cariñoso a todo el panel. A Luisa, a los esposos Vázquez, a mi hermano desde chiquito, Pablo Nelson Rodríguez, a doña Vilma, a ti en especial y a nuestro, prácticamente, como bien dice José, no invitado a la tertulia, sino es parte ya formal de nosotros, ya nosotros lo asimilamos, y eso yo creo que no habría ni que decirlo. Y esperamos que la audiencia esta noche pues responda con su aporte de compartir el programa para que la audiencia siga creciendo, nuestro ranking siga creciendo. Así que, pues, buenas noches a todos y vamos adelante con los periodistas. Bien, Fernando Almanzar, ganador de 3 premios Emmy, ya uno de los nuestros aquí, ya en forma rotativa, constante, el periodismo y la comunidad. Fernando, vamos a entrar inmediato en materia, Fernando. Mira, uno de los temas que muchas personas, inclusive, nos han llamado con relación y de ahí pues decidimos poner este primer tema. Y es el tema de la realidad actual con relación al sensacionalismo periodístico. Noticia que hoy en todos los periódicos del mundo, lo que sea, tú me entiendes, la noticia que sea. Donald Trump va preso mañana, ya está. Que 3 días después no se habla nada de esto. Yo quiero oír las reflexiones, tanto tuya como de Pablo, con relación a esto. Nada, ¿qué tal? Saludos cordiales a todos. Muchísimas gracias por el recibimiento. Y como ustedes dicen, prácticamente esta es mi casa, aunque no pago la hipoteca, pero bueno. Pero bueno, mira, es un tema bastante interesante y yo creo que se debe agarrar por varias aristas. La primera arista es que si bien la internet y las redes sociales han ayudado en lo que es la inmediatez noticiosa, de que ahora tiembla la tierra en Japón y tú te enteras a los 2 minutos, también la internet y las redes sociales han contaminado el periodismo. Y ahora cualquier persona con acceso a internet, con un teléfono con cámara, con una computadora, puede crear un blog y convertirse en periodista, en comunicador y divulgar informaciones. Entonces, esa contaminación ha hecho que el sensacionalismo prevalezca. Esa es mi opinión. Ahora bien, otra arista de este asunto es, y es una realidad que yo he estado viviendo por los últimos 25, ya casi 30 años que llevo en este negocio, es el ciclo noticioso. Y cuando ocurre una noticia, como tú bien dices, todo el mundo le cae encima a esa noticia, porque al final del día, si bien la labor del periodista y del comunicador y de los medios es supuestamente informar, acuérdate que de forma paralela
los medios de comunicación son un negocio. Entonces, si se desploma un edificio en Surfside y hay ciento y pico de muertos, tú tienes que tener presencia allí. Tú tienes que tener a tu reportero o a tu reportera con su micrófono y el logo de tu estación. ¿Entiendes? Fíjate una noticia que me ha tocado cubrir esta semana. Ahora mismo no tengo la cifra, pero ¿tú sabes cuántos secuestros y cuántas muertes ocurren, no cada mes, diario, en México? Matan un montón de gente, los feminicidios están fuera de control y a nadie le importa eso. Pero esta semana hubo un incidente donde fallecieron dos estadounidenses en México, en condiciones que todavía exactamente yo que he estado cubriendo la noticia no sé bien qué fue lo que pasó. Y todos los medios americanos han estado cubriendo eso. Y de repente, en el mismo México, las mismas autoridades han arrestado gente y cada vez que matan a gente ya y secuestran, a nadie le importa. Entonces, de nuevo, son dos cosas. El sensacionalismo ha prevalecido, por un lado, por la contaminación de las redes sociales y por otro, por los ciclos noticiosos de que llega una noticia, tú tienes que tener presencia, pero ya después que esa noticia pierde cierta vigencia, es reemplazada por otra noticia que todo el mundo va como manada a cubrirla. Ok, gracias Fernando. Pablo Nelson Rodríguez, sus reflexiones con relación a este tema. Bueno, en primer lugar quisiera dar una perspectiva histórica más para llegar a donde hemos estado hablando, como dijo Fernando, del sensacionalismo al fake news, que es la nueva faceta de lo que es el periodismo ciudadano o los comunicadores, cualquiera que sea improvisado o no, pragmático del momento. Pero el periodismo sensacionalista tiene un origen ahí en donde están ustedes, en los Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York, en los años, a finales del siglo XIX, 1896, se ubica entre 1896 y 1898. ¿Qué sucede? Que habían dos grandes empresarios del periodismo en Nueva York, que era Albert Pulitzer, por quien tenemos el premio Pulitzer de periodismo y también de literatura, ganado por nuestro periodista allí, este joven, ahora como me acuerdo, que ganó el Pulitzer dominicano. Junior, que ganó el Pulitzer. Entonces también estaba por otro lado Rudolf Hirsch, que aparte de ser empresario periodístico, pues también Hirsch incluyó sus actividades empresariales en la producción de vino. Pero bueno, estos dos empresarios comenzaron, especialmente a Hirsch, comenzó a hacer noticias sensacionalistas con un medio que tenía allí en Nueva York que llamaba The New York Journal y Pulitzer, el New York World Journal. Entonces, Pulitzer comenzó a darle colores y titulares explosivos con una viñeta, es decir, con un dibujante que llamó Felton, a ver, por aquí lo puse, Richard Felton Alcorn, era un dibujante que sacó una viñeta, una caricatura que llamaba Yellow Kiss. Y Yellow Kid, Yellow en inglés, para los fines anteriores, tenía el concepto de sensacionalista y también de crueldad. Entonces, para llamar la atención, especialmente con la llegada de la migración a Nueva York, pues a Hirsch se le ocurrió, a través de emplear a este dibujante, pues darle destacar la noticia, al margen de que sean cierta o no, de que tengan fuentes confiables o no. Él no le importaba eso, sino llamar la atención y provocar un aumento en su venta. Entonces, Pulitzer, que se vio en la competencia en de venta, obviamente también comenzó a competir en los mismos niveles al margen de, como dije, de que si las noticias eran ciertas o no. Era llamar la atención, crear noticias falsas o de cualquier índole que no respondieran a tener unas fuentes confiables en el momento para edificar al público. Y ahí viene el periodismo, el amarillismo y
luego que se convierte en, ya las dos palabras tienen, aunque el significado en términos periodísticos tienen el mismo significado, el sensacionalismo y el amarillismo. Si traspasamos eso un poquito a la República Dominicana, después del año, en los años 70, 60, después del inicio de Balaguer, bueno, viene, no necesariamente, viene el amarillismo, pero aquí se origina porque los colores de los periódicos no salían tan bien, pero ya teníamos el background, la experiencia o la referencia de Nueva York. Entonces, los periódicos que salieron últimamente, especialmente los vespertinos, la noticia, la última hora y el nacional, que compensaron una competencia, aunque era un poquito más acentuada en la realidad, pero comenzaron también a hacer titulares y usar colores con mucha propensión a la llamada de atención del lector de ese momento, porque surgía inclusive el gobierno de Balaguer y había mucha, si se quiere, persecución. Ya ustedes conocen la historia del balaguerismo. También, nada más después, ahí entraron también los noticieros con radio comercial Radio Mil Informando, que eran las dos potencias informativas radiales en el país, mucho más que los noticieros de televisión. Me están haciendo señas y no puedo seguir. Fernando, tú sabes que yo me entiendo mucho. Pero... No, lo que pasa es que yo quiero oír la opinión también de los, o preguntas o opiniones del panel. José Enrique García, reflexión o alguna pregunta con relación a este tema. Bueno, yo creo que el programa de hoy nos sirve a nosotros para aprender, por lo menos los que no somos periodistas ni simplemente somos el público, los que podemos ser manipulados por la noticia. Yo creo que hay un punto de vista que planteó Fernando y el que plantea Pablo, que son dos cosas diferentes a la inquietud que uno podría tener. Por ejemplo, estamos hablando de sensacionalismo. Sabemos que hay periódicos que son sensacionalistas. Hay, por ejemplo, revistas que son sensacionalistas, que publican muchas mentiras y son mentiras explosivas, son mentiras que tienen, que la gente le llama la atención de primera vista, así le llama la atención. Ese es un tipo de sensacionalismo. Lo que pasaba en Nueva York con esos dos medios es sensacionalismo. Ahora, hay una inquietud que es la que ustedes, por ejemplo, como periodistas profesionales, están al margen de eso, porque ustedes simplemente cumplen con el propósito de informar a la población en cuanto a lo que está pasando. Ahora, a lo que yo me quiero referir es a la manipulación periodística, que tiene mucho que ver con los medios y tiene que ver mucho con lo que es el poder económico y con el interés político de los dueños de esos medios. Por ejemplo, yo conversaba con Virgilio. ¿Cómo es posible que hoy en día me digan a mí que debo fijar mi atención en lo que es la guerra de Ucrania y al otro día me digan que tengo que mirar para arriba, para el cielo, porque hay unos globos chinos que están espiando? O sea, ¿cómo se maneja eso? Esto es manipulación periodística. No sé si yo estoy equivocado. O sea, hay una intención de los medios, de los dueños de los medios, de los periódicos, obedecen a un criterio de geopolítica o de política en que manejan la información a nivel mundial para que las personas cambien rápidamente de un día a otro, de una tragedia, como es un terremoto, por ejemplo, en Turquía, me cambien a una cosa que viene siendo simple, pero que a ellos les conviene que se proyecte esto en este momento. Esa es mi inquietud. O sea, la inquietud que yo le manifestaba a Virgilio es sobre la manipulación noticiosa, la manipulación periodística, pero que no tiene que ver con los reporteros ni con los periodistas, sino que tiene que ver realmente con una fuerza superior, con un poder superior. En ese sentido es mi inquietud. Pablo. Bueno, me gusta mucho la pregunta y la preocupación de mi hermano Enrique. Voy a comenzar poniéndole un ejemplo en manipulación. Fíjate, acuérdate el 6 de enero, recién pasado. Hoy en día, la cadena Fox está siendo cuestionada, casi acusada en la justicia norteamericana por la manipulación de la información que dio a los acontecimientos del 6 de enero de la erupción en el Congreso de los Estados Unidos por esos vándalos.
Ahí hubo, inclusive, Fox, que recibía noticias falsas, la difundía por sus intereses políticos asociados a Donald Trump. Eso no quiere decir necesariamente que la factualidad, los hechos, no se produjeron. Y la mayoría de la prensa norteamericana reportó los hechos factuales. Ahora, Fox hizo otra porque tiene unos intereses políticos con el caso, con los intereses políticos del Partido Republicano y particularmente con Donald Trump. Y hoy el presidente de Fox News ha confesado que sí, que él sabía que muchos de sus editores, de su locutor, ¿no? Como dicen ustedes allá, los presentadores. Los presentadores manipulaban la información que recibían directamente o de la Casa Blanca o de los partidos, de quien sea, pero asociado al caso. Eso es manipulación. Ahora, poniendo el caso de los globos y el terremoto de Turquía, son dos hechos factuales que tú tienes que reportar. Es importante los dos, que uno se superponga por la proximidad, como decimos nosotros, pedimos los hechos, mientras más próximos están, pues más titulares aquí adquieren. Y entonces ambos casos hay que destacar: una cosa es la realidad como se van dando y otra cosa es la manipulación, porque ambos, por ejemplo, pasó primero el fenómeno del terremoto en Turquía, pero inmediatamente que hayan dos o tres globos chinos navegando en espacio aéreo de los Estados Unidos, obviamente, que son dos potencias en contradicciones, especialmente en una guerra económica, pero también sirve para, y no solamente eso, sino que estaban en el espacio aéreo más estratégico de los Estados Unidos, en el centro de Estados Unidos, donde están todas las armas nucleares, las reservas de las armas nucleares y estratégicas de Estados Unidos. Era muy sospechoso, pero era un elemento obviamente a destacar al margen de lo que estaba pasando en Turquía, porque son dos hechos importantes. Dejo el paso al maestro Fernando. Yo creo que vamos a pasar a otro tema. No sé si Fernando quiere añadir algo más. Es importante que Fernando dé su punto. Yo voy a hablar un minuto y es bien sencillo. Hay que esclarecer que hay una línea muy fina entre el sensacionalismo, que es el sensacionalismo que, como comentó Pablo, se utiliza para atraer teleaudiencia y para vender más periódicos. Ese es el sensacionalismo versus la manipulación y la publicación de informaciones falsas por alguna agenda. Son dos cosas completamente diferentes, aunque hay una línea muy fina. Yo he tenido la suerte de haber trabajado en el Miami Herald, en CBS, en Telemundo, en Univision y en CNN, y en todos esos medios que a mí me ha tocado trabajar, siempre ha existido un filtro de verificación. Antes de escribir una noticia, antes de escribir un reportaje, antes de divulgar cualquier información, se pasa por un filtro para verificar su veracidad. Algunos medios más estrictos que otros, pero a mí no me ha tocado eso de publicar información falsa, ni tampoco la manipulación de que un editor se te sienta en tu escritorio y te dice: tú tienes que escribir esto. Eso a mí no me ha pasado, aunque, como comentó Pablo, en Fox News es un proceso recurrente. Newsmax es otro de los medios que inventa noticias. De ahí surgió toda la polémica del tema de las vacunas. Lo más cercano que yo tuve, y no pasó, es en una reunión en el Miami Herald hace ya 20 y pico de años, que estaba el editor del Herald en aquel momento, el señor Alberto Ibarwin, que él dijo: nosotros tenemos libertad de prensa. Y el jefe de ventas dentro del Herald le dijo: sí, tú tienes libertad de prensa, pero si, por ejemplo, tú vas a hacer un artículo negativo de Bordines, que era una cadena de tiendas que ya desapareció, tú no la puedes publicar así porque Bordines es nuestro principal anunciante y nosotros no podemos publicar algo que ofenda a un anunciante y que nos cause perder millones de dólares. Y ahí hubo un debate entre los dos jefes, pero bueno. Y es así, o sea, sí, hay medios donde se manipula la información, pero
Pero a mí todavía no me ha tocado, y el día que me toque me voy, o sea, pero bueno. Virgilio, dame un segundito para sacar una información que tocó Fernando que me interesó a mí. El Miami era cuando yo era jefe de prensa o secretario de prensa del PRD, yo escribí 5 artículos, o me publicaron 5, yo escribí varios, defendiendo los intereses del Partido Revolucionario Dominicano y la idea de Peña Gómez. Una vez hubo un periodista que no recuerdo que escribió un artículo muy fuerte contra Peña Gómez y fue publicado por el Miami Herald. Entonces yo le respondí en otro artículo y la idea central de mi artículo, aquí, por ahí lo tengo en archivo, estaba en el último párrafo, en las últimas 3 líneas. ¿Qué pasa? Que la idea central me la cortaron y yo me sentí muy ofendido. Le escribí al conjunto, a los editores, y tengo un libro que me respondieron. Pero lo importante es que me encontré con Álvaro Llosa, hijo, que era director, editor del, el director del GERA en ese momento, y yo por suerte nos encontramos en un evento en el Jet Night Center, en el Convention Center, en un concierto, y me senté yo a una silla detrás de él, y le requerí que por qué me habían cortado mi artículo. Y la manipulación fue, lo que me dijo fue, porque no había espacio. Pero es la idea central que me cortó en el último párrafo. Fíjate cómo también cómo se manipula la información. Lo dejo ahí. Bien. Maestro Vázquez, usted yo casi quería... no ha opinado, pero queremos oír algo antes de entrar al próximo tema. Sí, antes de salir del tema, yo quería preguntarle a nuestro querido Fernando. Hay dos periodistas en República Dominicana, uno es Huichi Lora y otro es Marino Zapete. Marino Zapete se retiró totalmente. Huichi Lora ya está haciendo un programa los sábados que realmente cuando sale ya, pues un programa que enfoca las cosas semanales. Cuando sale, pues ya toda esa ebullición de noticias de las redes, ya sinceramente el programa de él no viene a tener sentido verlo. Pero una cosa que dijo Marino, te la quiero preguntar a ti. Él decía... lo que uno sabe ya no se usa y lo que se usa ya uno no lo sabe. Entonces por eso él se retiró. ¿Tú estás de acuerdo con eso? El caso de República Dominicana es muy especial. El periodismo, y me perdona Pablo y me perdona el Colegio Dominicano de Periodismo, pero el periodismo de Santo Domingo es basura. ¿Okay? En República Dominicana... lo que hay, y obviamente le tengo mucho respeto a Huichi Lora, y yo sintonizaba a Marino Zapete, que es una pena que se fue, y vi el último programa de él diciendo que fue por el tema haitiano y su mamá y todo eso. Pero en República Dominicana el periodismo está tan malo que copian las notas de prensa, a veces hasta con faltas ortográficas, y los periodistas, entre comillas, en vez de reescribir su propia versión o en vez de investigar y calificar, lo que hacen es que tú te metes a 3 periódicos y la misma nota de prensa la encuentras en 3 periódicos en internet con la misma falta de ortografía y a veces hasta con el mismo título. Wow. ¿Entiendes? Eso y ahora no tengo el tiempo, pero cuando tú quieras lo hacemos. Eso es un ejercicio que yo he hecho 5, 6, 7 veces. Entonces hay muy pocos periodistas en República Dominicana que están haciendo el trabajo de crear contenido, de investigar. Allá en República Dominicana, por decirte algo, el otro día, y me quejé con la oficina de la presidencia del presidente Luis Abinader Corona, y hicieron una nota de prensa cuando el presidente vino hace unos meses, que se reunió con Kamala Harris, que estuvo en Washington y no sé cuánto, identificaron mal a Adriano Espaillat. Adriano Espaillat es representante federal de Nueva York. Y en la nota de prensa que publicó la presidencia lo identificaron como senador de Nueva York, lo cual es incorrecto. Pero los periódicos de República Dominicana, todos los que reportaron el encuentro de Kamala Harris, Adriano Espaillat y lo que tú quieres, el que estuvo allí, lo publicaron mal. O sea, nadie se toma el tiempo de verificar información ahí en República Dominicana. Y es una pena. Mira, el otro día... que sucedió la tragedia en Higüey, con la niña esta que aparentemente se desangró, el maestro, el lío que ha estado en las noticias. Es una pena que ningún periodista en República Dominicana haya sido capaz de hacer las preguntas necesarias para investigar ese caso, sino que mal escucharon una rueda de prensa y todo el mundo y están atribuyendo las
porquerías que ponen en las redes sociales como información veraz. O sea, el problema de República Dominicana ahora es que cualquier loco viejo, dicho en buen dominicano, cualquier loco viejo tiene un programa, tiene 700 seguidores en YouTube, y aunque sí hay algunos muy buenos y muy serios, pero la gran mayoría especula, opina, a veces sin toda la información, y lo que pasa es que no verifican datos. Ese es el problema. Y 10 segunditos más, volviendo a lo del globo chino que comentó mi amigo José. La razón por la cual eso fue noticia es porque un loco viejo granjero en Wyoming le tiró una foto. Cuando el gobierno de Trump habían pasado 4 globos de eso y nadie se enteró porque no había imágenes. Muchas noticias, y ahí sí te puedo decir que CNN falla, que Telemundo falla, que Univision falla, porque yo he trabajado ahí. Hay veces que ocurren cosas muy importantes, pero que no son noticias, porque la primera pregunta es, ok, pasó tal cosa, se cayó un avión, hay imágenes, no hay video, no hay noticia. Ok. Gracias, Fernando. Bien, miren, señores, en este tema se nos fue la primera media hora del programa, pero muy interesante esta primera media hora. Señores, vamos a una pausa y regresamos en unos 90 segundos. Siga nuestro programa en tvhispanic.com y todas sus plataformas digitales. Y todas sus plataformas digitales. TVHispanic.com, 24 horas contigo. Señores, los invitamos a que visiten QuisqueyaUSA.com, nuestro periódico digital. Y también los invitamos, después de este programa, los invitamos que visiten TVHispanic.com. Hoy van a tener un debate sobre el Clásico Mundial, un debate deportivo ahí en TVHispanic.com. Los invitamos a que visiten nuestra cadena hermana TVHispanic.com, porque de inmediato vamos a la segunda parte, y en esta segunda parte vamos a tratar de que este tema, tratarlo con brevedad, porque también nosotros queremos hablar del tema, del Clásico Mundial. Queremos hablar aquí, tenemos informaciones muy importantes, pero vamos a tratar de ser breve, Fernando, queremos una actualización breve de la situación política y económica en Estados Unidos ahora mismo. Tú, la última vez tú nos hablaste un poco de la economía. Hoy vi que el desempleo ha bajado, ha seguido bajando, Fernando. Eso es bueno para el Partido Demócrata. ¿Qué tú crees? Sí, es cierto. El desempleo ha bajado, pero hay otra cifra que es preocupante, y es que está aumentando la deuda de tarjetas de crédito. Y entonces eso te quiere decir de que quizás la gente está trabajando, pero no está ganando lo suficiente para cumplir con sus compromisos financieros y está dando más tarjetazos. Entonces eso puede ser una alerta roja. También está el tema de la inflación, de que sigue alta, y no creo que los demócratas tengan las herramientas necesarias para bajarla. Mira, la política falta muchísimo tiempo todavía. Creo que conté el otro día, son 19 o 20 meses para las elecciones. Y primero, antes de las elecciones, hay que pasar por las primarias. Definitivamente, por el bando republicano, el señor Donald Trump se mantiene puntero. No importa lo que diga, no importa lo que haga, el hombre está fajado. Y
aunque no ha dicho que quiere postularse, pero está el señor Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, que cada fin de semana se va de viaje a Nueva York, a California, todo a buscar dinero. Por el lado demócrata, se espera de que ahora en abril, mayo, Biden anuncie su reelección, aunque hay un gran sector del Partido Demócrata que espera que no lo haga y entonces que le abra la puerta, le dé oportunidades a otros candidatos. Sabemos que Kamala Harris probablemente no tiene la energía y las herramientas necesarias para ganar, pero en California hay un señor que es gobernador que se llama Gavin Newsom y que definitivamente yo creo que si Biden no se postula y Gavin Newsom, que ya está amenazando con postularse, él puede echar una pelea entre él y podría enfrentar a Trump o al mismo Ron DeSantis. Pero bueno, hay que seguir. Ok, bien. Esto, no sé si Pablo, ¿tú quieres añadir algo sobre este tema o alguna pregunta? Bueno, lo primero que yo debo añadir es que yo estoy en contra de que el presidente Biden sea el próximo candidato del Partido Demócrata, porque creo que ya él ha agotado, a mi juicio, su ciclo político de su experiencia como en su estado de Delaware, como en la política nacional de los Estados Unidos, y ya llegando a la presidencia con la edad que tiene, creo que es tiempo de abrir el espacio, que es una práctica que se da muy bien en el escenario político de los Estados Unidos, no aquí ni en América Latina, pero en Estados Unidos es una práctica muy buena. Por eso que los liderazgos de los partidos, tanto demócratas como republicanos, pues tienen periodos definitivos para que se ejerza el liderazgo, y en la presidencia dos periodos. Él, aunque es su primer periodo, creo que no están las condiciones internas para que Biden siga aspirando a una nueva aspiración. Ahora, en términos de la inflación, tú sabes que la inflación, inclusive decía yo que los bancos centrales, no solamente latinoamericanos, pero en Europa especialmente, que uno de los polos económicos, geoeconómicos, vamos a decir, pues están aumentando la tasa de interés para mantener la inflación. La inflación es una realidad mundial, no solamente Estados Unidos, pero ese equilibrio que ha mantenido, que refleja la cantidad de empleo. Hoy hay una información de unas 10 millones casi de plazas de empleados, de compañía buscando empleados. Es que eso le favorece a Biden con esa empleomanía, el reportaje de empleo bajo y las empresas buscando más empleados, pues favorece que él pueda de alguna manera aspirar a un nuevo periodo. Yo quisiera pensar que no lo haga. Así que bien, vamos a ver lo que sucede, lo que él se decida. Ayer creo que él anunciaba su plan económico para el próximo, hasta el final de esta administración. Muy buena, con muy buenas noticias, pero yo espero que le dé paso a otro líder del Partido Demócrata. Luisita, dime, tu opinión en este sentido. Yo estoy de acuerdo en el sentido de que Biden, la edad, para mí es algo importante. Tú estás hablando de una persona de 80, 81, 82 años. No me gustaría que fuera él quien que se reeligiera, que fuera presidente, ya entraría a llegar a los 80 y pico de años, a un segundo término. Pero es que no hay, yo no veo a nadie en el Partido Demócrata al nivel de que pueda en realidad tomar su lugar y ganarle a un Ron DeSantis, que lo más probable sea Ron DeSantis el que corra por el Partido Republicano. O sea, yo no veo una figura preponderante que tenga el arraigo y la atracción para el votante demócrata. Gavin Newsom, créeme. Bueno, pero no se ha dado tanto a conocer. Si él se diera a conocer y hablara y la gente lo escuchara y lo viera. Lo que pasa es, Luisa, que tú no lo conoces porque tú vives en la Florida y él vive en California. Igual que Ron DeSantis suena aquí en la Florida, pero no suena en California. Pero mira, esa es la cosa, pero a nivel nacional algo debieran de darse conocer para que el resto del país, porque si son ellos los candidatos, bueno, ya en ese momento me imagino que lo conoceremos.
Pero yo sí considero que la edad debía de ser una traba para Biden. 82 años para llegar a volver a un segundo término es mucha edad. Mira, hay algo que yo quiero añadir con relación a esto, Luisa. Y es el siguiente análisis. Cuando Bill Clinton surgió, a Bill Clinton no lo conocía nadie. Casi nadie lo conocía a Bill Clinton. De buena primera surgió este liderazgo de Bill Clinton. Gobernador de Obama, Arkansas. ¿Dónde queda Arkansas? ¿Dónde queda? ¿Tú me entiendes? Acuérdate de Obama. Obama, ¿quién conocía a Obama? ¿Qué chance tenía Obama? Y empezó con este discurso. Y empezó, tú me entiendes, a florecer y surgió este líder. Entonces, con relación a eso, tal vez muchas personas le preocupa eso, que no son conocidos, pero sobre todo aquí en Estados Unidos, este tipo de cosas funciona diferente a nuestro país. En nuestro país, el nombre y la figura y conocer Leonel Fernández. ¿Quién no ha oído mencionar a Leonel Fernández? Pero aquí no, aquí en Estados Unidos es diferente. Diferente, Luisito, el asunto. Mira, este tema ya creo que está suficientemente debatido. Pablo, si quieres hablar. Ah, bueno, mire, el maestro Vázquez quiere hablar, que no ha hablado sobre esto. Adelante, maestro Vázquez. Bueno, ustedes me están dando bola negra a mí. Usted va a cantar. Estoy de acuerdo contigo de que ese líder que mencionaste, yo creo que sí, que va a ser él. Lo que pasa es que está esperando también que Biden pues diga una cosa u otra. Pero a mí me parece que Biden no debe realmente, no por la edad, porque también todos vamos a llegar a viejo, pero realmente ya el dinamismo que necesita este país y, sí, y las conjeturas en que nos vamos a enfrentar realmente necesita un hombre más energético y mucho más moderno en ese sentido. Sí. Así que ese 100%. Es mi punto de vista. Biden lamentablemente camina con la emergencia puesta. Sí. yo creo que todos estamos de acuerdo en ese sentido. Yo creo que Biden debe echarse a un lado. Pablo, para que no diga que te discriminamos. Me coartan mi expresión y que yo no, qué. No, rápido, porque nos queda un tema. Simplemente quería no suscribir, no estar de acuerdo con Fernando en términos del término del adjetivo basura del periodismo dominicano. Lo que sí puedo agregar a eso, que está muy cargado en términos politizados. Los periodistas, más que periodismo, están haciendo mucho periodismo político, pero que todo tiene una tendencia muy marcada dentro del registro de participación o de pertenencia a, si no registrado políticamente en partido, por lo menos una tendencia muy... Pero eso es incorrecto. Yo voto en todas las elecciones y tú nunca vas a saber si yo soy PRDista, de Leonel, del PRM, o sea, yo voto todas las elecciones y tengo mis opiniones, pero nada de lo que yo escribo, ni en ninguna manifestación pública, tú me vas a escuchar a mí diciendo por qué partido me inclino o no. Ok, esa es la razón. Pablo, ya discutimos esto bastante, espérate, Pablo, vamos a otro tema. Pero espera, esto no, aquí no hay problema con debatirme, amigo. Y si no hay otro tema, este está muy interesante y trae mucha audiencia, y este es el tema central del periodismo. Entonces, lo que quiero decir es decir, lo que la realidad, Fernando, específica, lo que llama la realidad explícita de cada sociedad y de cada exigencia de medios. Por ejemplo, si Fernando hubiese trabajado en Fox News, tú hubiese tenido problemas, Fernando. Si hubiese trabajado en Fox News en el momento de los acontecimientos del 6 de noviembre, por tu política moral y ética, que es lo correcto. No estoy diciendo que no sea correcto, pero en Fox News no es lo mismo que trabajar en CNN ni en el Miami. Bueno, ni en otro medio, déjame no mencionar medios, ni en otros medios. Entonces, cada medio, cada sociedad tiene su especificidad. Aquí es muy, verdaderamente que es muy emotiva, muy cargada, muy comprometida. El ejercicio político, ahí ya, es que aquí es lo que hay de bandera. Eso no quiere decir, como dice Oppenheimer, que hoy en día el periodismo puede ser objetivo, más no imparcial. La imparcialidad
por los grandes periodistas, y voy a mencionar solamente uno que es de, allá y amigo de Fernando, Oppenheimer, dice que hay que ser, y yo estoy de acuerdo con objetivos, sí, lo que es azul, lo que es verde, verde, lo que es amarillo, amarillo, pero tú puedes tener tus parcialidades, tus subjetividades, que se convierten en los filtros que Fernando puede, conoce muy bien, el filtro de la información, lo que se filtra, lo que pasa, lo que uno, la tendencia que uno quiere marcar en lo que escribe o dice o no, o deja de decir. Ya, ok, creo que, gracias, Pablito, ya creo que discutimos este tema bastante, vamos, mire, quiero pasarle los micrófonos ahora a Luisa. Vamos a entrar ahora a un sector, a un tema que vamos a hablar de deportes ahora, porque estamos en el Clásico Mundial que ya comenzó. Luisa, pero yo quiero que tú comiences, sí, ya que hay una nota que quiero que tú nos cubra y nos hable sobre eso. Sí, desafortunadamente tenemos una noticia triste. Estamos hablando de que la leyenda del béisbol dominicano, Jesús Rojas Alou, falleció esta mañana, hoy viernes, a los 80 años de edad. El más joven de los hermanos Rojas Alou, de esa famosísima y querida trilogía de hermanos que eran Felipe, Moisés y Jesús Rojas Alou. Él debutó en el béisbol dominicano con los Leones del Escogido en la campaña del 1959-60. Y permaneció con el Escogido hasta la temporada del 1971-72. Luego fue transferido a los Tigres del Licey, donde permaneció hasta el retiro de su carrera. Como dije antes, Jesús falleció a los 80 años, una figura muy reverenciada en el deporte dominicano, no solo dominicano, sino también en las grandes ligas. Y la verdad que le damos el más sentido pésame a su familia, y a toda esa audiencia, esos seguidores del deporte dominicano, que yo sé que hoy están tristes y se sienten lamentando su muerte. Que descanse en paz Jesús Rojas Alou, uno de nuestros ídolos. Sí, de los bien, grandes. Vamos ahora a hablar del Clásico Mundial, que ya lo tenemos aquí con nosotros. Seguro que sí. Clásico Mundial. Fernando, voy a empezar contigo. ¿Qué? ¿Cómo tú ves a Dominicana? Dice que, según estadísticas, las estadísticas son un poco controversiales en esto. Muchas estadísticas están hablando que Dominicana, otras están hablando de Puerto Rico y Venezuela. O sea, ¿tú crees que va a ser bien competitivo? ¿Cómo tú ves la cosa? Mira, Virgilio, como yo te he comentado siempre, en el béisbol sobre todo, los torneos cortos los gana y los pierde cualquier equipo. Y definitivamente República Dominicana es uno de los favoritos, al igual que Puerto Rico e incluso Venezuela, como tú dijiste. O sea que ese grupo D, recordemos que el Clásico Mundial del Béisbol está comprendido por cuatro grupos de cinco equipos cada uno, y República Dominicana está en el grupo D, donde tiene que librarse, tiene, como diría Jack Veneno, tiene que jugarse la paja contra Puerto Rico y contra Venezuela. Los otros dos equipos en ese grupo son Nicaragua e Israel. Israel es la primera vez que compite en un torneo internacional de béisbol, o sea que, aunque como de nuevo, puede dar unos sustos, pero yo sinceramente pienso que los dos equipos punteros que van a avanzar a la ronda de cuartos de final, definitivamente va a estar entre Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana. Pero más allá del grupo D, a mí lo que me preocupan son los otros grupos. Por ejemplo, Japón está rankeado como el equipo número uno a nivel mundial en este momento. Ganó medalla de oro en las Olimpiadas de Tokio y está invicto hasta ahora. Entonces hay que estar muy pendientes a Japón, sobre todo también recordemos que este es el quinto clásico. Solamente ha habido cuatro ganadores: Estados Unidos, República Dominicana y Japón dos veces. O sea que es un equipo que sabe ganar. Y las dos veces que perdieron, entre comillas, quedaron en tercer lugar. Entonces, Japón es otra potencia. Otro equipo a estar pendiente es Países Bajos, Holanda. ¿Por qué? Porque aparte de que está en primer lugar en su grupo, recordemos que Países Bajos incluye una cosita chiquita de tierra que se llama Curazao, donde salen muy buenos peloteros.
Y si vieron la serie del Caribe, aunque Curazao no ganó, pero jugó muy bien. Entonces, yo estoy preocupado por Japón, estoy preocupado por Países Bajos y estoy preocupado por Estados Unidos, obviamente, que es una potencia, y hasta el mismo México. Y entonces, es una clasificación de grupo bien complicada, pero ya cuando se va, pase a cuartos de final y a semifinales, el que gana avanza y el que pierde hasta dentro de 3 años. Sí. Luisita, yo oí hoy que Soto va a jugar contra Venezuela, en el juego de contra Venezuela. ¿Tú crees que la falta de Vladimir Guerrero en el roster dominicano puede afectar al equipo? ¿Cuál es tu opinión? Siempre va a hacer falta. Una figura a ese nivel de Vladimir Guerrero va a hacer falta. Pero yo creo que los jugadores que están en el equipo, que están ready para jugar, van a dar el todo por el todo y su falta no va a sentirse tanto. Yo quiero decir algo. Estás hablando de que, por ejemplo, mañana, ¿quién abre por República Dominicana? República Dominicana Sandy tiene... Alcántara. Estás hablando Sandy Alcántara, el Cy Young de la Liga Nacional por unanimidad. Ese va a ser nuestro abridor. Yo estoy de acuerdo con Fernando de que los equipos fuertes, duros, son Estados Unidos, Japón, República Dominicana, Venezuela yo no lo veo tanto así como, pero Japón está jugando muy bien y los Países Bajos. Esos son los países, los equipos que más hay que cuidarse de ellos. Así que vamos a ver, mañana es que comienzan a jugar el equipo C y D, comienzan a jugar a partir de mañana y ya veremos cómo se vayan desarrollando estos países. Pero de que Estados Unidos tiene el equipo, República Dominicana... Estás hablando Venezuela también, tiene buen equipo, pero esos son los equipos que yo creo que más hay que tener pendiente. Aunque como tú dijiste, en béisbol cualquier cosa se da. A lo mejor un equipo que tú creas que no va a llegar y va y gana. Otra y perdón que te interrumpa, pero un factor que me preocupa a mí, por ejemplo, mañana lanza Sandy Alcántara, ganador del Cy Young, una estrella, y va a tener un estadio repleto de dominicanos que lo va a estar apoyando. Pero el problema es que las reglas del Clásico Mundial de Béisbol no son las reglas habituales. Entonces hay un límite de lanzamientos en esta fase de grupo. Si no me equivoco, son 65. Entonces vamos a decir que Sandy Alcántara piche un juego excelente, un no-hitter, 65 strike. Pero ¿qué va a pasar si él sale? Hay que estar también consciente de quiénes son los relevistas y entonces por eso es que el clásico es tan interesante porque hay que estar dependiendo no solamente del abridor sino de un buen bullpen y República Dominicana para ganar tiene que demostrar que tiene un buen bullpen además de mucho bateo porque el que no anota no gana. Maestro Vázquez, rapidito, antes de darle la palabra a Pablo. No, Estoy precisamente de acuerdo con lo que han dicho Fernando y Luisa. Es una realidad. Esos equipos mencionados tienen una capacidad enorme de ganar, pero el punto final que dijo Fernando es muy interesante. Hay limitaciones ahí. O sea, del picheo y de reglas diferentes. Y hay que ver quién viene atrás. Es una realidad. Sí, es una realidad. Pablo. Bueno, en primer lugar, yo quiero destacar algunas cosas. Primero, que mañana tendremos al presidente de la República, licenciado Luis Abinader, en Miami tirando la primera bola y obviamente eso es una motivación para la fanaticada, para el país. Otra cosa que es la asociación, la inclusión del país con nuestro equipo, el apoyo, porque aquí hay una publicidad tan patriótica que tú la sientes y te mueve. Un anuncio por una cosa preciosa. Que obviamente genera una mayor identificación, una mayor proximidad de fanatismo. Y Pablo, aquí. Pero esa vaina no gana juego. Déjeme hablar. ¿Qué publicidad? Déjeme hablar, maestro. Eso no gana juego, Pablo. Ellos no están mirando esos anuncios. Déjeme hablar. Ellos no están viendo esos anuncios, ellos no están en eso. Ustedes hicieron su punto, incluyendo el maestro Fernando, déjeme hacer mío. Entonces, cuando iba a rápido, Pablo, se nos acaba el programa, ¿eh? No, pero déjeme hablar porque me pues dale, ya termina. Entonces viene, nosotros tenemos unos bates en ese equipo. ¿Seguro? Rafael Dever, Manny Machado, Jeremías Peña, Julio Rodríguez, y por ahí más se va, además tenemos
buen equipo de picheo, de relevo, y nosotros tenemos la parte fuerte en bateo y en picheo, están bien establecidas. No quiere decir que ganemos. Sí. Finalmente bien. Termino con, señores. Con Jesús Rojas Salou. Me lo sentí como una familia porque crecí con los Salou, y yo conocí en Arroyo Hondo a su tío, que sus hijos, el hijo del tío y de los tíos, iban junto conmigo a la escuela, a la primaria. Bien, señores, quiero saludar antes de terminar el programa. Y José Enrique, quiero que tengo entendido, José Enrique, que tú tienes ahí a Jochi Reyes, que va a ser uno de nuestros invitados para el día 24. No sé si él está disponible, pero mientras tanto, saludo a Ramón Morillo, a doña Alba Weber, también el maestro Vázquez, que puso un mensaje muy interesante, y también desde Santiago a Sheila Díaz y a Orlando Valdés. José Enrique, está sí, Jorge. Bueno, yo voy a llamar a Jorge ahora para que le dé un saludo a todos ustedes, pero antes yo quería decirle que a nombre del programa, Fernando, y a nombre de los dominicanos que recibimos aquí en la Florida, le damos la bienvenida a todos los visitantes que vinieron a apoyar a su equipo aquí. A nombre del programa le damos la bienvenida y le deseamos realmente lo mejor. Yo en materia de deporte, lo que soy un aprendiz, yo con ustedes me nutro en cuanto a los equipos, en cuanto a los récords, con Luisa, contigo, con Pablo, con todos ustedes. Porque yo en pelota, en materia de esa área del deporte, no tengo ningún tipo de conocimiento. Yo voy a llamar a Jochi para que Jochi le preste un saludo, ya que lo tendremos aquí a Jochi el día 24 de marzo, estará con nosotros en la tertulia. Jochi, por favor. Jochi es el encargado de la oficina de la Junta Central Electoral en Orlando. Todo el área de Orlando. Jochi es el encargado de la... Y vamos a estar hablando de la Junta. Buenas tardes, Jochi. Qué bueno realmente que está aquí con nosotros hoy. Un gusto verlo, un gusto. Caramba, saludos a todos. Gracias, Jochi. Queríamos aprovechar la oportunidad de saludarte y que salude a nuestra audiencia para aprovechar que tú estás ahí con José Enrique. Sí, está bien. Gracias. Me da mucho gusto verlo de nuevo. Caras conocidas y ya... No, el 24 pues estaremos haciendo el esfuerzo para hacer tertulia con ustedes. No son fáciles, ¿no? Ese grupo de intelectuales, pero sacamos de donde sea. Ok, muchísimas gracias, Jochi, por estos segundos que nos dedicaste. Muchísimas gracias, Jochi. Nos vemos el 24. Okay. Bien, señores, pues ya vamos ahora a pasar con el maestro Vázquez. Pero antes, Fernando, yo sé que tú tienes tu tiempo bien calculado. Gracias por estar aquí. Vamos a cerrar con una canción preciosa. Los que están ahí todavía tienen chance para dar share o compartir. Un estreno mundial que tanto el maestro José Vázquez como Tatiana Alejandra tuvieron la cortesía de ofrecernos la primicia. Luisita, muchísimas gracias. Nos seguimos viendo, que queda mucha cosa. Pablo Nelson Rodríguez, gracias. José Enrique, quédense ahí para que escuchen la canción. Gracias, José Enrique, gracias por traerme a Jochi. Maestro Vázquez, los micrófonos son todos suyos. José Enrique, todos sabemos de pelota porque todos nacimos en pelota. Bueno, esta canción no es de Tatiana, pero es una canción... Hicimos una liga entre jazz y blues. Está cantada en inglés. Se llama The Nearness of You. Lo más cercano a ti. El arreglo de Marco Hernández. Un tremendo arreglo y un video profesional. Y este es el estreno. La primera vez que se va a ver en pantalla. Así que el nombre Tatiana Alejandra. Pónganlo en escríbanlo porque prontamente vamos a verla en otra dimensión. Así que bueno. Con ustedes, Tatiana Alejandra, con la canción The Nearness of You. It's not the pale moon that excites me, the thrills and delights me.
It's just the nearness of you. It isn't your sweet conversation that brings this sensation. It's just the nearness of you. When you're in my arms and I feel you so close to me, all my wildest dreams come true. I need no soft lights to enchant me. If you only grant me a right to hold you ever so tight. Estreno mundial, The Nearest of You, Nearness of You. Bien, señoras y señores, hemos llegado al final del programa y de inmediato tenemos por aquí a nuestra directora de Relaciones Públicas. Vilma va a una mini vacation hoy, esta mañana. Vamos a ver, Vilma, ¿cómo estamos ahí? Wow, 23.071 personas tuvimos hoy. Wow, excelente. Excelente. Pero que se va corriendo rápido eso. Sí. Bien, es que los números alguna vez se ven más. Necesito unos nuevos espejuelos. No, es que no. va corriendo rápido. Señores, hemos llegado al final. Gracias, Fernando Almanzar, de nuevo. Gracias, José Enrique García. Esto, gracias Luisita. Maestro Vázquez, gracias por traernos esa primicia de Tatiana. Me saluda Tatiana. Me saluda, oh, sí, precioso. Sweet, tiene sweet, una voz preciosa. Una voz preciosa. Me saluda también a Henry Matos, el padre de Tatiana, y a su madre, Matilde.
Creo que el maestro Vázquez quiere añadir algo. ¿Quiere momentito, maestro Vázquez? Vamos aquí. Espérese, maestro Vázquez, enciéndame el micrófono. Brevemente, brevemente, esta noche sale el estreno en YouTube. Por favor, les pido que las compartan con todas las personas que ustedes puedan. En YouTube va a salir el estreno, o sea que nosotros fuimos primero que YouTube. Así que bueno. Ah, bueno, mira, nos adelantamos a YouTube. Gracias por esa primicia. Gracias por esa primicia. De nuevo, Tatiana Alejandra. Pueden buscarlo en la página de su página de YouTube, su canal. En YouTube es un canal. Canal de YouTube, Tatiana Alejandra. Señores, hemos llegado al final de nuestro programa en la tarde de hoy. Excelente. Hoy tuvimos un programa excelente, fuera de serie. Esto nada, y como decía el profesor Juan Bosch, al llegar al final de las alocuciones, con el pueblo dominicano que se despedía con unas palabras muy, pero muy sencillas. Se despedía de esta forma: hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos. Siempre añadimos en salud, que es lo más importante para todos nosotros. Tengan todos ustedes muy buenas noches.